Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor infinito de Dios nuestro Padre, que se nos ha manifestado en Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo muy cordial, hermanos y hermanas. Iniciamos una nueva semana, un nuevo mes, y lo hacemos en el nombre del Señor, que acompaña nuestra vida con su gracia, con su amor. En este día la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de María, Madre de la Iglesia. Ha creído el Papa Francisco desde el año 2018 que al día siguiente de Pentecostés nosotros veneremos a la Madre del Señor con este título precioso de Madre de la Iglesia que le daba el Santo Padre Pablo VI al final del Concilio Vaticano II. Nosotros, la Iglesia del Señor, nos sentimos acompañados maternalmente por la Madre de Jesús. No recorremos la vida en la orfandad, sino que la Madre de Dios también es Madre nuestra. Y mucho más en estos tiempos difíciles, sí que necesitamos la mirada tierna de la Madre del Señor. Que ella proteja a la Iglesia y le permita un seguimiento fiel y radical de Jesucristo. Ponemos todos en este altar nuestras intenciones, a quienes celebran la vida o aniversarios matrimoniales, que el Señor les conceda el don del amor y la fidelidad, a quienes están enfermos, sufriendo, a quienes están en los hospitales, que la salud llegue a ellos. Oramos también por quienes han muerto, para que sean recibidos en la casa del Padre. Celebremos dignamente esta Eucaristía pidiéndole a Dios que nos regale la conversión y el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que me das, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida.
Oh Dios, Padre de las misericordias, cuyo unigénito clavado en la cruz entregó a su propia madre, la Santísima Virgen María, también como madre nuestra. Concédenos por su amorosa intercesión que tu iglesia sea cada vez más fecunda, se colme de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la tuya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor ha cimentado a Sion sobre el monte santo y prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion uno por uno: todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzas: todas mis fuentes están en ti. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el año de 1964,
cuando se estaba clausurando el Concilio Vaticano II, que fue el acontecimiento eclesial más grande de los últimos tiempos, que pudiéramos llamar con verdad un nuevo Pentecostés para la Iglesia, porque hubo una gran renovación desde el Evangelio. San Pablo VI, cuya memoria celebrábamos la semana pasada, le dio el título de Madre de la Iglesia a la Virgen María. Claro, estaban viviendo un momento eclesial. Estaba el Espíritu Santo de Dios suscitando en el pueblo cristiano una apuesta al día, una renovación profunda, un impulso misionero hacia los nuevos tiempos que se venían en aquel momento. ¿Y cómo no sentir la cercanía, el amparo y, por supuesto, el modelo que nos viene de la Madre del Señor? Yo suelo decirlo de esta manera: nosotros los cristianos católicos nos resistimos a sentirnos huérfanos de madre. No solamente tenemos a un padre, el Padre de Jesús es nuestro padre, sino que también tenemos madre. La Madre de Jesús es nuestra madre. Y si nosotros somos la Iglesia del Señor, entonces con razón podemos llamarla Madre de la Iglesia. Pero es muy interesante porque alguno pudiera preguntarse: ¿y dónde encontramos el fundamento de esta advocación? Sobre todo quienes no son católicos nos preguntan, cuando nosotros llamamos a María con algún título fruto del afecto y del cariño que le tenemos. Y si hay alguna manera de llamar a María que tenga fundamento bíblico, es precisamente esta. Y yo encuentro dos razones bíblicas. Hoy aparece una, la otra no la hemos proclamado, pero está presente. Arranquemos por la que no encontramos. En el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios, el apóstol utiliza la imagen del cuerpo para hablar de la iglesia. San Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, cada uno es un miembro vivo, y que Cristo es la cabeza que le da vida al cuerpo. Una cabeza sin cuerpo sería una monstruosidad. Lo mismo pasaría con un cuerpo sin cabeza. El cuerpo es cabeza y miembros. Por lo tanto, si el Cristo total es el Señor unido a nosotros los bautizados, que somos miembros de su cuerpo, entonces podemos decir que la Madre de Cristo no solamente es la madre de la cabeza, sino madre de sus miembros, de su cuerpo. Ella es madre del Cristo total, por eso puede ser llamada Madre de la Iglesia. Y hoy el Evangelio es muy claro, todos lo conocemos de memoria, estamos en la escena del Calvario. Y lo único que entrega el Jesús que muere es a su madre, al discípulo que tanto ama. Es muy interesante porque Jesús, que ha sido despojado de todo, que ha sido desnudado para ser clavado en la cruz, Jesús que ha entregado su vida totalmente para que el mundo se salve, lo único que posee es a su madre. Y este tesoro maravilloso, este testamento en su agonía, se lo entrega al discípulo que tanto ama. Y la manera como termina el texto es preciosísima y sugerente. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay otra traducción del texto griego que diría: y el discípulo la recibió como cosa suya, como alguien para él, como algo especial en su corazón. Todos somos el discípulo amado. Noten que aquí no dice que es Juan, la tradición ha dicho que es Juan, pero siempre esta es una figura anónima. Y precisamente ha querido el cuarto evangelio dejarlo sin nombre para que nosotros nos identifiquemos con este discípulo a quien Jesús tanto quiere. ¿Cómo vamos a vivir en la orfandad si el crucificado nos entregó a su madre cuando estaba muriendo? ¿Cómo nos vamos a resistir a no dejarnos acompañar por la madre de Jesús si es su gran testamento en el Calvario? De la misma manera que el discípulo la recibió en su casa como cosa suya, nosotros recibimos a María como madre nuestra.
Y yo pienso, hermanos y hermanas, que en estos días difíciles de incertidumbre, en estos días a veces tan extraños, cuando comenzamos otro mes, cuando las cosas parecen cambiar, pero a la vez las noticias no son alentadoras, sí que necesitamos esa mirada, ese corazón palpitante de la madre para no sentirnos solos. Yo sigo convencido que Dios nos hace sentir sus rasgos maternales a través de María. Y si somos la iglesia del Señor, ella es la madre de la iglesia, que sigue acompañando silenciosa, pero fuerte a sus hijos, sobre todo a los que sufren. Los arropa, pudiéramos decir con esta imagen, con su manto maternal, para que sintamos el amor. Porque este es un tiempo en el que más que nunca necesitamos sentirnos amados. Y la palabra madre inmediatamente remite al amor que se dona sin medida, al amor que es fiel. Que María, la madre de Jesús y madre de la iglesia, interceda por nosotros. Amén. Guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, pues, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en misterio de salvación, que con poder nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente con ella en la obra de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, quien al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció recibirla en su seno virginal, y al dar a luz a tu Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, ella tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida eterna por la muerte de Cristo. Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos, ella se convirtió en modelo de la iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celestial hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Señor,
alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. Por eso te pedimos que por tu Espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su muerte y resurrección, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda que tú mismo has preparado a tu Iglesia. Y es que quienes compartimos este pan y este cáliz, por la fuerza del Espíritu Santo, seamos en Cristo ofrenda viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos la Eucaristía: el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidamos a tu pueblo. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto, recíbelos con amor en tu casa. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, San José, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibida la prenda de redención y de vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, con el auxilio maternal de la Virgen, ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio y cubra por la efusión del Espíritu al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Permanezcan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.